Desde la Asamblea de San Martín nos encontramos una vez más en el marco de una jornada de acciones colectivas en los barrios de Barcelona, movilizándonos por un transporte público al servicio de los trabajadores y trabajadoras. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no nos conformamos con una congelación de precios del año 2013. Nuestras demandas no tienen que ver con una cuestión coyuntural, sino ideológica. Concebimos el transporte público como un derecho básico y no como un negocio para involucrarse a costa de la clase trabajadora. Por ello, exigimos la reducción de más del 50% en las tarifas de transporte y bonos gratuitos para estudiantes y parados. Que se frene de inmediato el proceso de privatización encubierto que está produciendo el transporte metropolitano de Barcelona y se recupere una gestión 100% pública. La división en bloque del Consejo de Administración de TPB, cuyos integrantes se forran con sueldos astronómicos mientras los trabajadores y trabajadoras de la compañía sufren despidos y recortes salariales de hasta un 5%. No vamos a seguir permitiendo ese robo a mano armada contra la clase trabajadora. Por ello, hacemos un llamado a seguir con la movilización sostenida hasta lograr nuestros objetivos. Invitamos también a todo el mundo a participar en las asambleas que realizamos a pie de calle todos los martes a partir de las 8 de la tarde en Rambla Guipúzcoa con calle Cantabria, justo al lado de la salida de Metro San Martín. El transporte es un derecho, no un privilegio. Luchar, crear, poder popular. 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 Este billete no va a ganar. Día tras día, agresión tras agresión, agachemos la cabeza y aceptemos la
miseria a la que nos condenan estos políticos al servicio del capital. No puede ser que aceptemos sin más. La Asamblea de San Martín, junto con otras asambleas, está luchando por intentar defender las conquistas de los trabajadores y de las clases populares. No puede ser que aceptemos la derrota. Nosotros mismos tenemos que organizarnos para dar una respuesta a estas agresiones que estamos sufriendo. No puede ser que confiemos que los que están en el Parlamento, que no han cogido el metro en su puta vida, vengan a solucionarnos la papeleta. Tenemos que organizarnos nosotros mismos. Cada martes a las 8 nos reunimos los vecinos de San Martín, a las 8 en calle Guipúzcoa con Cantabria. Ahí estamos discutiendo los problemas del barrio, los desahucios, los dramas que se están viviendo y a los que intentamos atajar en la medida de lo posible. Os esperamos a todos, porque no puede ser que aceptemos esto. No puede ser, hay que organizarse ya, hay que organizar una respuesta popular a esto. El ejemplo de Gamonal y de otras luchas populares nos demuestran que si nos juntamos, nos unimos y defendemos de forma organizada lo que hemos conquistado, lo que nuestros padres conquistaron, es posible darle una solución, es posible llegar a ganar, porque eso es lo que tenemos que construir, la respuesta organizada para ganar. Venga, os animamos a todos a asistir cada martes a las 8 en calle Guipúzcoa con Cantabria, ahí nos veremos.